con un saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica, en donde cada semana y semana a semana abordamos la actualidad del mundo y de la Iglesia, todo esto desde una perspectiva católica. Y hoy, en este día, conoceremos, veremos el desde adentro de quién es y de qué es EWTN Español. Así es, esta señal milagrosa que transmite a lo largo y ancho del mundo en varios idiomas, que está en toda Latinoamérica, que está en África, que está en Europa, que está en Oceanía, que está en, bueno, en donde no está EWTN. Pero ¿quién es EWTN? ¿Cuál es la misión de EWTN? ¿Y por qué es tan importante que sigamos apoyando y siendo parte activa de EWTN Español? Y para esto nos vamos a trasladar hasta Sudamérica. Vamos a ir a Ecuador, pero también vamos a estar aquí en donde todo inició, en los Estados Unidos. Y tenemos dos invitados, dos miembros del equipo de la casa, de los que juegan desde adentro y de los de que día a día hacen posible que EWTN Español siga llevando este mensaje, siga proclamando la buena nueva, siga cumpliendo estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de ir a todos los rincones del mundo, bautizar y proclamar el Evangelio. Quiero darle la bienvenida desde Ecuador a Jimena Izquierdo. Jimena, ¿qué tal? Bienvenida a Perspectiva Católica. Muchísimas gracias, Omar, por tenernos aquí. Un saludo grande a todos los que nos van a ver, que nos estarán viendo aquí en este programazo que es nuevo, que se llama Perspectiva Católica. Así es. Y bueno, vámonos a casa, desde aquí, desde casa, desde los Estados Unidos, Claudio Ramírez. Claudio, ¿qué tal? Bienvenido a Perspectiva Católica. Y igualmente, Omar, muchas gracias por la invitación. Hago eco a las palabras de Jimena y estamos aquí para compartir lo que podamos y así la gente pueda conocer un poco más de lo que es EWTN internamente, ¿no? Así es, lo que es EWTN internamente. Pero bueno, antes de conocer a EWTN internamente, hay que conocerlo pues desde afuera. Jimena, ¿cómo fue? ¿Tú te recuerdas? ¿Tienes conciencia? ¿Cómo fue la primera vez que supiste tú de EWTN? ¿Cómo te cayó a ti esto de EWTN? ¿Fue radio? ¿Fue televisión? ¿Fue por, no sé, medios digitales? ¿Cómo fue ese primer contacto de EWTN contigo en tu vida? Bueno, mientras yo estaba en una carrera corporativa ascendente, mi esposo veía a Madre Angélica a las 6 de la mañana, mientras yo ya a las 7 salía corriendo de mi casa. Y a partir del 2004 nosotros tuvimos la grata decisión y la sabia decisión de cortar cable, así que yo no veía EWTN, no sabía la programación. Y entré en el 2005, en agosto del 2005, pero Dios ya me tenía preparado porque meses antes estuve acompañando a una amiga en el hospital y ahí empecé a conocer a EWTN por ella. Luego, en una entrevista que Claudio justamente tuvo en nuestra fe en vivo con Pepe Alonso, pues dijeron que necesitaban un gerente para el voluntariado de EWTN, para los amigos misioneros, y una amiga que sí veía a las 12 de la noche ve este programa y me llama a decir que necesitan que yo soy la persona. Yo le dije, bueno, qué emoción, pero qué vergüenza, porque no conozco mucho el canal. Y así fue como, bueno, para mí es un milagro, porque en realidad ya cuando logré enviar mi currículum a la dirección correcta, Claudio justamente me llamó y me dice, bueno, solamente te llamo por curiosidad, porque ya las personas, ya la terna la tenemos. Sí. Pero me da curiosidad tu carta, porque quieres trabajar para el Señor después de todo tremendo currículum. Y bueno, yo le dije, bueno, si es por curiosidad te cuento, pero nos quedamos hablando más de media hora y bendito sea Dios, dijo al final, bueno, yo creo que para probar vamos a meter también tu currículum. Y bueno, ya lo demás es historia. Para mí es un gran regalo, siempre lo digo, un gran regalo que Dios me ha hecho en mi vida, porque sí, yo estaba pues en un camino de volver a Él. Sí. Pues qué interesante, ¿no? Y mencionas una palabra muy interesante y estoy seguro que muchos televidentes, que muchos que nos están escuchando han llegado a EWTN precisamente por curiosidad, por bueno, no sé, me lo encontré de camino. Claudio, ¿cómo fue por tu parte? Lo tuyo también fue curiosidad. ¿Cómo fue que tú descubres y te das cuenta pues que existe un medio, un canal, una organización que se dedica a la evangelización por medio de la prensa escrita, de la televisión, de la radio? ¿Cómo es tu contacto con EWTN? Bueno, muy parecido a Jimena, ¿no? Por casualidad, mi esposa era la que veía EWTN
Y estamos hablando de hace más, casi 25 años. Residía en Miami y trabajaba en la radio. Yo trabajaba en la radio AM, FM, en el mercado de Miami. Yo me había graduado en mercadotecnia, acá en los Estados Unidos. Y por mi esposa, conocí EWTN y empezaron a invitarnos a hacer las traducciones que se hacían en ese momento, porque estábamos incursionando EWTN para Latinoamérica, ¿no? Entonces yo voluntarié en ese aspecto y fui conociendo el canal y me fui enamorando del canal. Y por casualidad, había esta oportunidad en mercadeo, se abrió una posición y me puse a la orden y mira, puse todo lo que había aprendido. Y dije yo, bueno, ¿por qué no ponerlo en al servicio del Señor? Entonces, pues, empecé en el departamento de marketing. Ahora, y esta pregunta es abierta para los dos, ¿verdad? Bueno, vamos a cederle la primera respuesta a Jimena. Pero bueno, los dos nos han compartido, ¿no? Que de alguna manera tenían sus carreras en el mundo corporativo, de alguna manera, pues, ¿verdad? Estaban caminando por el mundo. Pero ¿cómo llega ese momento en donde ustedes deciden, bueno, creo que lo mío definitivo es servirle al Señor y servirle inclusive hasta en mi vida profesional? Porque bueno, todos estamos llamados de una u otra manera en lo que hagamos en nuestra vida, servirle al Señor, pero ustedes no solo es un servicio en el voluntariado, no solo en el servicio en mi parroquia, en mi comunidad, en mi ministerio, en mi grupo parroquial, en mi familia, pero también es entregarle literalmente mi vida entera en todo lo que hago. ¿Cómo fue, Jimena, cuando por fin se da esa decisión? ¿Fue algo fácil? ¿Te costó trabajo? ¿Cómo lo tomó tu familia todo esto? Bueno, yo justamente esa fue la curiosidad de Claudio, porque yo en mi carta de presentación dije que durante años había estado en el mundo corporativo y que venía buscando desde hace un año un trabajo, porque había dejado todo en el 2004 por una llamada muy, muy fuerte de Dios, y gracias a Dios fue a los dos, a mi esposo y a mí, en un momento determinado. Tuvimos pues una experiencia, un encuentro con Jesús muy fuerte. Y no fue difícil, o sea, fue difícil después lo que vino, pero la decisión fue total y clara. Tengo que dejar todo lo que me aleja de Dios y quiero trabajar para Él. Estuve un año sin trabajo, mi esposo también. Y bueno, la historia es larguísima, pero realmente yo decía, si yo no voy a trabajar para el Señor en algo o en la arquidiócesis, porque trabajábamos voluntariamente en el tema Provida, pero claro. Yo decía, hay algo que no puedo negociar y que el Señor sabe, y que aquí la educación en Ecuador, una educación privada para mis hijos, tengo dos, era no negociable. O sea, tenía que tener un trabajo que por lo menos me cubra esos gastos de la educación de mis hijos. Y fue así. Fue difícil, claro, las respuestas o la consecuencia de decir, dejo todo para trabajar para el Señor. Mis padres no entendían, mis amigos me decían que estaba loca, que cómo así, que exagerada. Me enviaban para currículos en otras empresas, pero yo le dije, Señor, no quiero nada más que servir. O sea, no quiero ir a otra empresa secular. Y bueno. No, pues qué interesante. Claudio, yo supongo que también debió de haber sido para ti, ¿verdad? Un gran reto. Pero ahora, Claudio, entrando en tema, tu trabajo es el mercadeo, tu trabajo es promocionar, es dar a conocer lo que WTN hace. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tú realizas? ¿Cuál es la función? ¿Y cómo esto lo logras en un mundo pues tan competitivo, ¿no? Lleno de tantas ofertas en donde, bueno, cada 30 segundos y a veces hasta menos, cada 10, 15 segundos, hay, por así decirlo, una oferta nueva. Sí, es muy interesante, es muy retador. Dentro del mundo del marketing, uno trata de vender un producto. En este caso, vamos a vender algo que es invisible, que es la palabra de Dios. Y vas a entrar en un mundo secular donde está lleno de muchos intereses, ¿no? El interés principal es el mundo, ¿no? Y entonces yo voy a competir con canales animados, deportivos, canales inmorales, porque llaman más la atención, música, deporte, en fin. Entonces vienes tú a traer a EWTN, que es el canal como se conocía anteriormente, todavía alguna gente lo conoce como el canal de la monjita, ¿no? Y pues recibe rechazos, porque pues la gente no cree que ese es un canal que en el mundo va a dar. Sin embargo, uno tiene que ir en fe,
Uno tiene que ir con mucha confianza y bueno, ingeniárselas a nivel de mercadeo con la ayuda de Dios. Fuimos entrando poco a poco en todos los sistemas de cable de Latinoamérica y bueno, somos el canal religioso más visto en todo el continente, ¿no? Gracias a Dios por la ayuda del Espíritu Santo, sí. ¿No? Y bueno, no solo la ayuda del Espíritu Santo, que obviamente no es el que mueve nuestros corazones, mueve la misión de la iglesia, la cuida y la protege, pero Jimena, también están los misioneros. Están estos amigos misioneros que precisamente pues colaboran con el trabajo que hace Claudio y todo lo que el equipo, todos los colaboradores. Pero cuéntanos un poco, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es la misión de los amigos misioneros? ¿Qué tipo de misión hacen y de quién son amigos? Bueno, EWTN es una familia espiritual y la madre siempre lo dijo. El momento que se formó ya para EWTN en español, los amigos misioneros que ya estaban en Estados Unidos, porque la madre mismo fundó esto con otro nombre diferente, pero con la misma misión, pues ya empezamos. Desde que yo empecé en 2005 con mucho apoyo de Claudio y siguiendo todas las pautas siempre a la luz del Espíritu Santo, como dice él, a desarrollar esta red. Esto es una red y es un networking de gente activa, católica, comprometida, que valora la misión de evangelización de EWTN. Y eso es lo lindo, porque es gente que no está pagada para esto, pero que como ama, quiere compartir esta belleza que ha descubierto en EWTN. Y eso es lo que ha hecho que tantos amigos misioneros vaya creciendo esta red y que tantos nos ayuden también a, de pronto, a poner un canal en un lugar o, sobre todo, a defender la señal de EWTN en sus países, que hemos tenido muchísimos también casos de esto, ¿no? Y podemos decir que han sido casos exitosos, pero yo creo que el éxito es justamente que la gente que está envuelta en este apostolado es porque se siente realmente familia de EWTN y se siente comprometida e involucrada para llevar esta misión a todos los rincones del mundo como lo quería la Madre Angélica. ¿Y qué conlleva ser amigo misionero? ¿Hay que hacer algo en particular? ¿Cómo alguien se puede involucrar? De pronto alguien que está escuchándote en este momento y dice, wow, bueno, creo que tal vez yo pudiera hacer algo, he tenido este llamado, he sentido este deseo de colaborar con EWTN, sobre todo, ¿verdad? Siempre que después de que uno ha tenido, por medio de la señal, por medio del audio, por medio de una imagen que uno escucha, que uno ve en EWTN, pues este sentido de agradecimiento hacia Dios y decir, yo quiero hacer algo, quiero colaborar. ¿Qué es lo que toma para que alguien pueda ser un amigo misionero, Jimena? Bueno, es muy fácil. Primero, que sepan que no es un compromiso que excluye a los apostolados que cada uno hace. Tenemos amigos misioneros que son pro vida, tenemos amigos misioneros que están trabajando en las pastorales de sus parroquias, que están en movimientos católicos, etcétera, porque no es excluyente. El ser amigo misionero, ya lo dije, y solamente tiene algunos compromisos muy, muy fáciles de cumplir, que es orar por EWTN, difundir lo que es el canal y la misión evangelizadora, es decir, nuestra programación, dónde estamos, qué es lo que tenemos, nuestro contenido, y luego también defenderlo. Yo creo que estas son los tres ámbitos en donde se mueven los amigos misioneros. Es muy fácil. Vayan a la página web, que es www, va a salir aquí abajo, amigosmisionerosdewtn.com, o también pueden escribir al WhatsApp, porque ahora pues mucha gente ya dice, no, mejor te escribo al WhatsApp, sí. Es +593 93 973 0970. Aquí abajo va a aparecer, pero es en realidad muy, muy fácil. Tenemos muchísimos amigos que no están registrados, pero que nos siguen en Facebook, donde tenemos más de 60,000 amigos de EWTN, contactos, y también tenemos gente que la llamamos embajadores, porque a pesar de que no están activamente, porque es gente que son pues líderes en ciertas zonas, en ciertos aspectos de la sociedad, o que son influencers en las redes sociales, siempre nos están ayudando a promover EWTN. Qué importante es, ¿verdad?, mencionarlo brevemente, pues ustedes que están en las redes sociales, gente joven,
joven de corazón y joven, ¿verdad? Pues a veces que nos llega un mensaje que pronto está saliendo un programa o alguna imagen, pues solo, ¿verdad? Compartirla y recompartirla. Claudio, mencionabas tú la misión que has estado haciendo, que se está realizando en EWTN, para que EWTN sea, ¿verdad? Y esté presente en las diferentes canales, en las diferentes compañías de cable en toda Latinoamérica. Pero hay un caso muy particular, la situación de DirecTV en América Latina. Tal vez habrá más de alguna persona que nos está viendo ahora mismo en América Latina y que no se ha dado cuenta de lo que sucedió. Cuéntanos de esta situación. Bueno, pues fue una situación desafortunada, ¿no? En el momento no pudimos negociar los términos que DirecTV quería llevar ese momento. Nos pusimos en oración constante y Jimena fue una gran ayuda en esto porque pusimos a todos los amigos misioneros, que son miles y miles de amigos misioneros en todo el continente, a rezar y a pedir. Y milagrosamente, nos llaman de DirecTV días antes del último momento en que iban a hacer el corte y nos dicen que nos van a dejar. Fue algo sorprendente porque de verdad pensábamos que en estos 3 meses de negociación pues no había nada que hacer. Y creemos que la Madre Angélica intervino desde arriba y nos dio este gran regalo que para ellas es mantener, porque para ella era muy, muy peculiar y para ella era muy, muy querido Latinoamérica. Ella siempre lo decía, Latinoamérica era algo para ella muy especial. Y yo creo que fue a través de su intercesión, que de verdad, porque fue milagroso, ¿no? Estamos hablando de 5 millones de hogares que se iban a perder, entre ellos son 20 millones de personas. Y van a perder WTN un minuto. Recibimos miles y miles y miles de correos electrónicos pidiendo que por favor no saliéramos del aire, obviamente. Bueno, parece ser que tuvimos un pequeño detalle de la conectividad con Claudio. Claudio, ahí continúas. A ver, vamos a ver si se puede arreglar un poco la situación. Jimena, pues haciendo eco a las palabras que decía Claudio, la importancia de la unidad en la oración, la importancia de juntos ver el bien mayor, ¿no? De decir, bueno, esto es un trabajo en equipo. Ciertamente la obra y la labor que realiza Claudio es de vital importancia. Es el que está al frente, es el que va y se presenta ante con estas compañías y habla con ellos y negocia y busca términos y todas estas cosas. Pero como amigos misioneros, como parte de WTN, todos podemos colaborar con la labor que realiza. Claro que sí. Mira, Claudito puso el foco en lo que realmente fue importante, que fue la oración. Tuvimos novenas urgentes de 3 días al Divino Niño, que lo tengo aquí. Sí, aquí está, lo vemos atrás de ti. Aquí atrás. Sí, aquí atrás. Y bueno, pero también fue el actuar, ¿no? Porque ora et labora. Fue el actuar inmediato de muchísimos amigos misioneros que escribieron, como dice Claudio, y aparte también hicieron una campaña en Citizen Go para recoger firmas en toda Latinoamérica, para pedir a DirecTV que no nos saque, y efectivamente se entregaron más de 70 mil firmas allí en la sede de DirecTV para Latinoamérica, que justamente está en Argentina, y a la directora de Citizen Go, junto con amigos misioneros, fueron a entregar estas firmas, y luego también se hizo un tuitazo, como lo llaman, a nivel de toda Latinoamérica, pidiéndole a la gente, a los directivos de DirecTV que por favor nos saquen. Yo creo que fue un conjunto de todo, pero no puedo dejar de mencionar que ciertamente la oración fue poderosísima y la intercesión de Madre Angélica, porque todos nos unimos a rezar. Sí, parece ser que ya regresó Claudio con nosotros. Ahí está, te veo de nuevo, querido Claudio. Bueno, nos estabas hablando, ¿verdad?, de estas negociaciones, de todo lo que se tuvo que hacer. Pero bueno, ¿hay algún costo para los operadores de cable? ¿Cómo se costea esto? ¿De dónde salen los recursos? No, no hay ningún costo. EWTN, como en el mundo entero, es gratuito, ¿no? Para todo el sistema de cable. Todo lo que es el gasto operativo de EWTN, se financia a través de las donaciones, como mucha gente ya sabe, ¿no? Todas las donaciones que muy pequeñas personas van, pequeñas cantidades de dinero van dando mes a mes, ¿no? No dependemos de grandes fundaciones, sino de lo que se va dando. Y así se ha fundado desde el principio, ¿no? Desde hace más de 30 años.
Oye, mencionas algo muy importante, Claudio, y te quiero detener aquí, porque esto es algo que vale la pena enfatizarlo. Las grandes compañías de cable, los grandes distribuidores, no tienen que pagar nada. No les cuesta un solo peso, un solo centavo, un solo dólar recibir a EWTN. Y sin embargo, como nos lo estabas compartiendo hace un momento, pues hay algunos de ellos que en cierto momento ponen un rechazo, ponen una traba. Por eso la importancia de reconocer la gran labor que realiza EWTN, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Y anteriormente era pues fácil entrar porque todos los sistemas de cables estaban hambrientos de tener canales de televisión. Pero ¿qué pasa? De 80 canales de televisión que existían hace 20, 30 años, se ha transformado en más de 600 canales de televisión. Entonces se ha transformado en una competencia de espacio. Todos esos 600 canales quieren estar en los 20, 30, 40 puestos que un sistema de cable te puede ofrecer, ¿no? Entonces se ha revertido. Anteriormente, uno cobraba, ahora el que cobra es el otro. O sea, ahora el que cobra es el cable. Uno, como televisora, muchas veces lo obligan a tener que pagar para poder estar en el sistema de cable. Ahí ahora se nos dificulta un poco más la labor, pues, porque es mucho dinero, ¿no? Sí. Sin embargo, nosotros no pagamos, y dependemos completamente de la oración para poder entrar, y estamos en más de 3,000 sistemas de cable en toda Latinoamérica, gracias a Dios. Qué interesante. ¿Y qué números que mencionas? Más de 3,000 sistemas de cable y solamente estamos hablando de Latinoamérica. Pero qué importante esto es y nos vuelve a reanimar, ¿no? La importancia de colaborar con EWTN. Obviamente, como Jimena nos lo decía hace un instante, pues en primer lugar, ¿verdad? La oración, hacer parte de nuestra oración, de nuestra comunicación con Dios, de nuestra petición y también de nuestro agradecimiento hacia Dios, pues que está EWTN, pero también, ¿verdad? La otra parte, que si nuestro bolsillo y nuestra economía lo permite, pues, ¿verdad? Un poquito o un mucho, pero hacer parte de la misión de EWTN. Ahora, Jimena, ¿qué te dice la gente cuando saben que eres gerente de Amigos Misioneros para Hispanoamérica? ¿Cuál es la reacción de la gente cuando se enteran que tu labor es pues, difundir el evangelio por medio de un canal católico? Es que no sabría qué responderte. Bueno, cuando la gente es... Mira, lo más hermoso es este encuentro personal con las personas, ¿no? Con la gente, con los amigos misioneros, con las comunidades. Acabo de venir de visita con Pepe Alonso de Argentina y fue algo que realmente me llena el alma porque uno va a dar, a difundir el canal, a estar cerca de la gente que nos ayuda, por supuesto, que colabora con EWTN, pero salimos más llenos de amor porque no sabes cómo quiere la gente en Latinoamérica, Madre Angélica, al canal, por todo lo que hace. Y es impresionante escuchar testimonios de conversión, testimonios sobre todo ahora, después de pandemia, de tanta gente que nos decía, ustedes no podían dejar de estar. No podían, porque ustedes se convirtieron en mi compañía, en la compañía de mis padres ya ancianos, en la soledad de mucha gente enferma. Se convirtieron en esa luz de esperanza, ¿no? En llevarnos al Santo Padre a todos lados, a estas misas increíbles de ver la Plaza San Pedro absolutamente vacía y el Santo Padre ahí. Fue unir a todo el mundo católico alrededor de la esperanza, de la fe, de esta caridad y de este amor también que nos unía en las familias, etcétera. Sí. Y entonces, claro, eso es lo que dicen, ¿no? Sí. Es empezar a escuchar. Ahora, claro, no hemos dejado de estar cerca porque a través de las redes sociales o de WhatsApp mantenemos contacto diario con todas estas personas, bueno, con la mayoría, con las que están más activas, digamos, a través de los chats de WhatsApp en cada país, pero es otra cosa, es la presencialidad, el saber que puedes conversar, que puedes estar, que estás cercano, ¿no? Y la cercanía y el amor de la gente es impresionante. Pero yo creo que sobre todo la imagen de nuestra fundadora, este amor inmenso, el legado de amor, y todo el legado que nos ha dejado la Madre Angélica. Definitivo. Viva. Ella sigue viva.
Absolutamente, sigue viva y su misión sigue adelante. Y Claudio, pues con estas palabras, ¿no?, que menciona Jimena y que tú ya lo habías dicho hace un instante, los miles y miles de mensajes, ya sea por alguna red social, ya sea por un email, por un mensaje o a veces en estos encuentros personales, en estos cara a cara con diferentes personas, nos damos cuenta del valor y de la importancia que tiene EWTN. Para aquellas personas que de pronto en este momento nos están escuchando y nunca habían oído esta parte de EWTN y de pronto dicen, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo involucrar? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué los animarías a hacer? Primer principal, rezar, ¿no? Muchas personas rezan. Y segundo, si de verdad quieren colaborar y pueden hacerlo a nivel físico, primero financiero, a nivel físico, pueden ir a nuestra página de internet, amigomisionerosewtn.com, y allí podrían perfectamente colaborar en hacerse amigos misioneros para poder defender la afiliación que tiene WTN en todos estos sistemas de cable, porque corremos peligro constantemente. Nos quieren quitar del canal, hay otros canales que pagan dinero para poder quitarnos, hay otros canales que le pagan al sistema de cable. Entonces necesitamos muchísima ayuda a nivel de oración y a nivel de estar trabajando en promocionar localmente EWTN para esto. Entonces los invito a todos a que aquel que de verdad quiere poner un granito de arena, que vaya a la página de internet de Amigos Misioneros y allí se suscriba y ahí puede perfectamente colaborar con todos nosotros a través de la ayuda de que Jimena le está proveyendo a todos los amigos misioneros. Pues muchas gracias a ambos, Jimena, Claudio. Gracias por la labor que hacen para EWTN. Gracias por la labor que hacen para seguir cumpliendo la misión de la Madre Angélica. Recuerde, nos puede contactar a perspectivacatolica@ewtn.com. Ya lo sabe, hemos visto y hemos escuchado la misión y la labor de EWTN y todo esto para seguir llevando una perspectiva católica al mundo, una perspectiva de amor, una perspectiva de Jesús.